En Argelia, ni la represión policial y judicial, ni las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19, ni los intentos del gobierno por apropiarse del movimiento han acabado con el espíritu del Jirak. Los argelinos volvieron a las calles este lunes para celebrar el segundo aniversario de este movimiento popular de protesta que nació para hacer caer al presidente Abdelaziz Bouteflika y que ahora denuncia corrupción sistémica y exige el fin del régimen militar que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962. Las imágenes son de Argel, la capital, aunque también se dieron manifestaciones similares en otras provincias. Organizaciones de defensa de los derechos humanos coinciden en señalar que nada ha cambiado en materia de represión, libertades y derechos humanos, esto pese a lo que denominan golpes de efecto, como la liberación esta semana de una treintena de los cientos de detenidos durante estos años. Areski Shalal, miembro del Comité Nacional para la Liberación de Detenidos, señala que existen decenas de presos de conciencia con cargos imaginarios, dice, que están en situaciones arbitrarias e inhumanas. Lo hace en su despacho junto a una fotografía de su hijo, que pasó 6 meses en la cárcel por enarbolar la bandera amazigh. El Jirak se gestó en los estadios de fútbol y estalló en las calles el 22 de febrero de 2019 durante una marcha de protesta contra la intención del círculo próximo a Bouteflika de que éste optara un quinto mandato consecutivo pese a la enfermedad que le incapacitaba desde 2013.